La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha acudido este sábado a la clausura del 10º Congreso de Comisiones Obreras, en el que ha sido reelegido como secretario general Ignacio Fernández Toso. A su llegada al auditorio Marcelino Camacho, la titular de Empleo ha sido recibida con un sonoro abucheo por parte de los asistentes y delegados del sindicato. Sí. La ministra, que ha acudido para felicitar a Fernández Toso por su reelección, ha animado a los sindicatos a seguir trabajando por la creación de empleo y a aunar esfuerzos para salir de la crisis. Tienen un valor que le reconocemos desde el Gobierno muy importante en el presente y en el futuro del empleo en nuestro país. Y estoy aquí para animarles a que sigamos dialogando, trabajando juntos, porque el principal reto que tiene hoy España es el empleo. El recién reelegido secretario general de Comisiones, Ignacio Fernández Toso, ha aprovechado la presencia de Báñez para exponerle su desacuerdo sobre las medidas de emprendimiento aprobadas por el Gobierno Popular. Así, señora ministra de Empleo, podrá hablarse de verdad de planes de empleo. El nuevo paradigma no es el emprendimiento. El nuevo paradigma no es el emprendimiento. Sigue siendo el trabajo. El trabajo asalariado, la generación de trabajo, que es lo que va a su vez a generar riqueza. En el otro lado, el secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, que ha acudido al acto para apoyar al sindicato tras celebrar una jornada de socialistas y demócratas, en la que ha invitado al presidente del Gobierno a cambiar su política económica. Tiene que rectificar la política económica el señor Rajoy, porque esta ya sabemos que en el 2013 y en el 2014 nos va a llevar a más desempleo y a más sufrimiento, y eso de que el sufrimiento es inevitable no se lo cree ni él. Antes de que comenzase el acto de clausura, el líder de Izquierda Unida, Cayo Lara, ha expuesto ante los medios allí congregados su opinión sobre la posibilidad de sentar en el banquillo al rey don Juan Carlos, en caso de que éste fuese acusado de presuntos delitos asociados al caso NOS. A mí me gustaría un día tener un Estado donde al jefe del Estado se pueda sentar, si es acusado de irregularidades o de hechos presuntamente delictivos, me gustaría que se pudiera sentar en el banquillo como cualquier otro ciudadano. En el apartado de ausencias, la más sonada ha sido la del máximo responsable de UGT, Cándido Méndez, que finalmente no ha acudido al acto sindical por motivos familiares, siendo su secretario de Acción Sindical, Toni Ferrer, el que ha encabezado la representación de UGT.